este insecto puede llegar a medir 2 centímetros en el tamaño adulto. Siendo agosto, mes del Día del Niño, nos pareció que era un buen regalo que se acerquen a la universidad, que conozcan la universidad, que podamos establecer relación con maestros y los chicos. Y centralmente la obra, ustedes vieron, tiene contenidos vinculados a las currículas escolares, todo el tema de alimentación, de salud, de cuidado, de prevención, y son súper amigables, muy divertida, muy entretenida, muy educativa la obra. Y cada día, cada viernes, fue sumándose de más chicos y hoy terminamos con todo el salón cubierto. Por supuesto que este tipo de actividad lo que hace es ponerte a pensar en diseñar nuevos proyectos para establecer relaciones con jardines municipales y con escuelas primarias del municipio. La participación de docentes también estuvo muy bien, todos vinieron muy entusiasmados y se van más entusiasmados. Y lo que también es una sorpresa para nosotros es ver que los chicos conocen tanto los personajes, ¿no? Se ve que ellos están acostumbrados a mirar los programas, a mirar Paca Paca, y conocen lo que los personajes son y lo que los personajes proponen. Así que, bueno, un espacio educativo entre dos instituciones que formamos parte de lo mismo, que es el sistema educativo, y que tenemos que trabajar en conjunto. Y cuando las actividades son placenteras y los chicos se van contentos, creo que cumplimos nuestra función, ¿no? Y también para pensar que nosotros tenemos carreras vinculadas al arte, a la cultura, y en algunos años nuestros propios egresados van a pensar y proponer actividades para estos chicos en estos temas.